love everybody in Cuba. I love the people. I love. Wow. Let me help you with this. Oh, these are my friends. You're not my friend. These are my friends. They stuck with me. You're not supposed to be drinking two at the same time. Let me help you with this. Okay. I'm so sorry. Welcome to your country. Your rum is the best rum I've ever had in my life. Can I stay here until the rum comes to the United States? Do you have a place I could stay? I have a doghouse. I don't care. I'll stay in your doghouse, Raúl. ¿Sabes qué es comiquísimo? A mí me ha encantado lo que he visto. A mí también. A mí me gustó muchísimo. Y aunque lo han criticado, a mí me ha parecido fascinante. Culpable yo también. Yo lo critiqué antes de ver su trabajo. Y fue una falta mía. Estoy como arroz, ¿no? Y fue una falta mía. Yo dije, no me gusta que va a Cuba, no me gusta, y lo dije en este programa, no me gusta la idea de un tipo como este, un comediante, ir a Cuba usando como un backdrop mi país, y sé que no va a decir las cosas bien y no va a entender la política. No se ha metido en la película, en la política. No se ha metido en la política. Está hablando de cosas que son funny, del punto. Un americano en Cuba, eso nada más es funny. Pero es que la gente también lo veía. Vaya, el programa es muy largo y no pudimos tampoco traer aquí todo. Pero cuando él iba ahí mismo al malecón, la gente lo miraba como diciendo, ¿y este hombre quién es? ¿Y esta cosa qué cosa es? Porque además él también es medio raro, ¿no? ¿Y este animal de dónde salió? Sí, esta cosa rara. Pero la gente se divirtió. Vamos a enseñar el segundo capítulo. Dale, ponlo. This movement, enchufla doble y quédate. So, you will have the first enchufla, and you will stay behind her. Yes. All right? Stay behind. And then, from macho, you will be... Oh my God, look at that! Eh? Look at that! All right? We can do that? And one, and two, and three, and five, six, seven, and... Tú sabes, las cosas que para nosotros son común y corriente, para un americano son, ¿qué cosa es esto? Tú? Sí, ¿cómo imagínate. Pueden hacer ese movimiento uh-huh. en la cadera? Yo no la puedo hacer y soy cubano. Número 3. Dale, Jorgín. What sound should I get? You have to think that you are thinking with the nose. Sí. The nose. Think like this. I don't know the words, but I'm going to just say, try. Wipe that off. Right? Good? Right. You like it? What is that? She does this about everything. What are you going to do when he's here? What are you going to do?
O sea, que oye, parece que conoce 10 palabras en español y las soltó todas ahí. No, unos días más, unos meses más en Cuba y ya. Se hace cubano. Sí, porque ya tiene el ritmito. Pero yo, de no verdad, creo, más que, no más que crítica, no, yo tampoco creo. Pero más que crítica, de verdad, aparte de que las personas, es como todo, tú puedes ver la parte buena y la parte mala. Exacto. Pero él mostró, de alguna manera, la... cosas lindas que tiene Cuba. Y se burló también de las cosas extrañas. Exactamente. Pasa que estamos hablando de Cuba hace un momentico y cuando vemos videos de allá, vemos a los niños en el malecón, jugando solo en las calles. Y aquí en el programa estábamos hablando nosotros de un caso muy famoso o infamoso, que se ha hecho infamoso, como dicen los americanos, en parte de Nueva York. Unos padres tomaron una decisión que parece que se formó en tremenda controversia. ¿Sabes lo que es interesante? Es algo que en cualquier otro país del mundo no sería una controversia. La policía lo está amenazando a los padres, están amenazando a los padres con que le van a quitar y le van a quitar los niños o los hijos porque esos padres dejaron ir solos los niños al parque. That's all. Dale. To decide how to raise our kids and what to teach them about the world. And here are government officials coming in, interfering in our life. I'm careful about when I cross the street. I only cross when the light is green and there's a minimum of, and there's not a lot of cars. Tú sabes que yo le acabo de hacer una pregunta a la productora mía, a la colega mía, Delvis, y le dije, ¿tú dejas que tu hija salga a la calle sola? Me dijo, ¡absolutamente no! Ay, sí, sin duda que no lo puedo hacer. Y cuando vivías en Cuba, o si vivías en Cuba, en Cuba sí. Sí. Pero en los Estados Unidos no. Es diferente. En el Caribe sí se puede porque hay un nivel de seguridad más. ¿Tú eres fuerte de Haití? Sí, pero aquí. ¿En Haití? En Haití, sí, claro, a las 5, 7, 9 años. Los niños andan por la calle. Andan por la calle. Pero aquí sabemos que estamos viviendo también en un país muy peligroso, que no podemos dejar al niño así solo en la calle. Es interesante que los Estados Unidos, posiblemente, no sé si es percepción o realidad, pero los Estados Unidos se considera, por los mismos ciudadanos que viven aquí, uno de los países más peligrosos en el mundo. Y eso es cierto. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo es posible? Bueno, realmente yo tengo una percepción distinta. Yo pienso que los Estados Unidos es uno de los países más seguros del mundo. De hecho, comparado con Venezuela, los países de América Latina, hay un nivel de seguridad importante que el individuo se siente con una percepción de seguridad que le permite inclusive salir a hacer cosas en la madrugada sin temer peligro de que vaya a tener alguna acción por parte de la delincuencia. Y realmente yo me crié en Venezuela y yo salí a la calle desde muy pequeño y me garantizaba mi propia seguridad. Eso le da confianza y le crea una personalidad fuerte al individuo. Realmente no estoy muy de acuerdo con que porque la gente esté en la calle, pues llamen a la policía o algo. Ricardo, estos padres le dijeron a los niños, les quiero enseñar a ustedes independencia. Yo quiero que ustedes aprendan a estar en la calle como estábamos nosotros. Vino la policía y le dijeron que le van a quitar los niños. Bueno, por hacer eso. Lo que pasa es que hay una ley y la ley dice que unos niños no pueden estar solos hasta los 13 años. Entonces, no podemos inculcarle una independencia a un niño violando la ley. Porque eso es igual que le demos un carro. ¿Pero quién carajo hizo esa ley? Bueno, todos nos sometemos a ella. ¿Pero por qué? ¿Quién es el gobierno para decirme a mí cómo yo voy a criar mis hijos? ¿Sabes que yo te mencioné a ti durante esta conversación? Y es fascinante que no solamente tú me dijiste eso. Cuando tú vivías en Cuba, y si tú estuvieras en Cuba ahora, no tuvieras ningún problema con dejar que tus niños salgan a la calle. No, y tú sabes que después de este programa que hicimos nosotros hace varias semanas, yo estuve conversando con diferentes personas de diferentes edades y me dijeron exactamente lo mismo. Dice, tú sabes que yo en Cuba a mis hijos los dejaba, no siquiera Cuba, personas dominicanas, de Puerto Rico inclusive también, que hay, uno diría, bueno, en Puerto Rico hay cierta violencia. También los padres se sienten un poquito más confiados en que los niños jueguen en la calle, ellos están en la cocina, le meten un grito, regresan. Pero que cuando, desde que vinieron aquí, no saben si es por las noticias, no saben si es por la misma cosa que vivimos. El mismo invitado que teníamos, que es de Haití. El tipo viene de Haití y él dice que en Haití, claro, pudiéramos nosotros estar en las calles sin problema, pero en este país sí que no. Entonces es una contradicción, el país más grande del mundo, la primera. Es el país más peligroso en el mundo. Exactamente. ¿Es el país más peligroso del mundo? Esa es la pregunta. ¿O será el país que más información o que nos dicen todo? ¿No será eso también? Vivimos con susto. Exacto. Un susto exagerado. No sé si es apropiado, pero sin duda que es exagerado. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a la casa y pones el canal 7, y pones el canal 6, y pones el canal 51, y pones el canal 23, ¿qué cosa vas a ver?
Un asesinato en Liberty City. Un carro que arrollaron aquí, un tipo en tal y más cual. Otra cosa en el Palmetto. Un niño que se suicidió. Otro niño que violaron. Son todas esas cosas. Ocurren 5 casos en una ciudad, pero al público mirando las noticias le parece que son 5 millones de casos. Entonces tienen eso en la mente y por eso no dejen que Pepito, ni fulanita, ni Marillita salga a la calle. ¿Y qué es lo que hace eso? Le causa trauma a fulanita, a Marillita y a Pepito. ¿Tú sabes dónde yo no he visto quizás mucho ese comportamiento? En los lugares, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, que hay comunidades judías. Los judíos, por ejemplo, en Bal Harbour, en ciertos lugares de la playa, que es donde más ellos se centran, yo sí veo a los niños en la calle, con las bicicletas. No sé, quizás también, esas personas tampoco lo ven mucho. A lo mejor es una manera diferente de ver las cosas. A lo mejor. Sin duda. Cuando regresemos, uno de los temas más controversiales aquí en el show de Rick Sánchez. O sea, que fue el caso de una niñita transgénera que quiere ser varón. Dale. Yo no sé la cantidad de muchachos que venían y me decían, yo soy gay y yo no quiero ser gay. ¿Qué tú le dices a algo así? Una niña que quiere ser varón y sus padres la ayudan en su transformación. Por supuesto, en la escuela, sus amiguitos no entienden lo que está pasando con esta criatura. Aquí en el show tuvimos nosotros un especialista sobre esto. Se llama Calixto García, quien nos, bueno, yo creo que hasta cierto punto nos ayudó a tratar de entender un poco más sobre este tema tan complicado. I have decided I want to take the next step. From today, I want to live and be known as a boy. I hope I have your support. No será muy joven para tomar esa decisión a esa edad. Nosotros, cuando tenemos esa edad, cambiamos tantas veces. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo pensé que quería ser americano y después me quería ser cubano y después a veces era atleta, a veces era músico. Vaya, tantas cosas cambian. Y tú y yo nos pusimos a pensar, debemos de hablar con alguien que sea posiblemente más experto en esta materia. Y por eso tú, Delvis Mesa, invitaste a una persona muy especial al programa. Así es, el caso es que cuando hablamos de este tema nos preguntábamos si realmente se nace así o es algo que se desarrolla con el tiempo, porque hemos visto muchos casos de esto de personas ya adultas que han decidido por ciertas cosas o porque, bueno, con su madurez han querido cambiar de sexo. Pero en este caso específico de una niñita de 9 años, pues nos surgieron tantas dudas. Invitamos al psicólogo, especialista en neuropsicología, Calixto García, que nos acompaña aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por invitarme. Doctor, muchas gracias. Y doctor, gracias, yo creo que la primera pregunta que nos hacemos aquí, ¿se puede nacer de esta manera? O sea, con un cuerpo femenino, pero con mente. La respuesta es definitivamente. ¿Sí? Sí. Es una cosa. Fíjate, ahí yo sé que hay muchas personas que, hasta en la psicología ha habido tiempos, ¿no? De gente que han intentado cambiarle el gender a la persona, ¿no? Yo no sé cómo se diría gender en español, pero la identidad sexual. La identidad sexual, ¿no? ¿Sí? Pero la identidad sexual es algo que es muy privado tuyo. Tú puedes enseñarle al mundo, ¿no?, quién tú eres como persona, ¿no?, y actuar y seguir el papel que te han asignado. Pero lo que tú eres adentro es muy privado, ¿no? Pero ¿cómo tú sabes que no es una mala experiencia, una locura de niños? Porque yo hice cosas locas y pensé cosas locuras también cuando yo tenía 9 años. Y si cada vez que yo tenía un pensamiento le hubiera dicho a mi papá, de ahora adelante me tienes que llamar Napoleón, vaya, porque me siento un papá como Napoleón. Mi papá en Hialeah me da una galleta, ¿no? Por decir eso. No me va a decir, ok, hijo, de ahora adelante te voy a decir Napoleón. Yo sé que vaya, hasta el punto de ser ridículo, pero estoy haciendo una pregunta, que si tenemos que ponerle atención a todas las cosas que dicen los niños. Fíjate, yo me crié con esas técnicas psicológicas que tú también te criaste, ¿no? Con la galleta. Con la galleta. O sea, yo estoy de acuerdo. O el cocotazo. O el cocotazo, o te cogían por la oreja y la cuestión. Pero yo creo que estamos viviendo en una sociedad que es mucho más permisiva
y que quiere explorarse a sí misma. Hay mucha gente que te van a decir que el political correctness nos va a matar. Todo el mundo quiere ser políticamente correcto. Exacto. Nos va a matar. Por ejemplo, hay conceptos que son bien interesantes, como hay mucha gente, el time out, que lo utiliza todo el mundo, ¿no? En las escuelas de penitencia, ¿no? Ahora están diciendo que eso es antiproducente para los niños, que no se debe utilizar. Pero en el concepto básico de esto que de transgender, yo creo que hay muchachos que a una edad muy temprana, no es muy común, pero existe, se identifican con el sexo, se identifican con otro sexo que no es el de ellos, vamos a ponerlo ahora, de esa forma. Doctor, usted dijo algo muy interesante, sí. Porque dijo que estamos viviendo obviamente en otro tipo de sociedad, los tiempos han cambiado. Yo como madre me preocupo un poquito, porque hay cosas que yo como adulta no entiendo, porque es otra generación, nos criamos en otro, con otros, otra generación, no es que sea vieja, pero de otra manera. Yo como madre quisiera saber cómo yo le puedo explicar a mi hija, que tiene una amiguita que empezó con ella en kinder, por ejemplo, siendo una niñita que lucía bien femenina, quiero decir, y que en cuarto o quinto grado es un varoncito. O sea, ¿de qué manera nosotros, los padres de esta época, podemos lidiar con eso? Un productor nuestro nos dijo, ellos saben lidiar mejor que tú este problema. Es verdad. Pero igual, o sea... Sí, yo creo que los muchachos, fíjate, cuando los muchachos juegan a la pelota, no le interesa si son blanco, negro, niñas, lo que le interesa quién es el que da con el bate más lejos y quién coge la pelota mejor. Desde ese punto de vista, yo creo que los niños tienen mucha flexibilidad mental. Pero hay realidades que tú tienes que... Mira, yo trabajé en FIU por 20 años y yo fui director del Counseling Center. Yo no sé la cantidad de muchachos que venían y me decían... Yo soy gay y yo no quiero ser gay. Yo quiero cambiar, quiero que me ayude porque yo quiero tener hijos, esto, lo otro. Entonces, son conceptos que tú le dices a algo así. O sea, no es como, porque mucha gente... O que no le dices. Exacto. Porque mucha gente, esto es como la cuestión de... Porque si un niño dice, yo creo que me siento gay, pero no quiero ser gay. Puede estar abstinente el resto de su vida. Una persona abstinente. El deber tuyo entonces como profesional es decirle, no, si te sientes gay, debe de ser gay. O debes de decirle, si no quieres ser gay, no tienes que ser gay. Yo nunca, el psicólogo que da, ¿cómo se llama? Consejo, no sirve como psicólogo. El consejo no existe en la terapia. Lo que existe en la terapia es que la persona llegue a su propia conclusión y decida lo que ellos quieren por ellos mismos. No llegar ahí y decirle, haré esto porque lo que es bueno para mí. Pero con 9 años, Sofía. Sí, pero también lo que yo he escuchado... Pero fíjate, sí, yo sé, quizás desde nuestro punto de vista... ¿A qué edad realmente un niño, un ser humano... Empieza a descubrir su sexualidad? O sea, ¿es maduro completamente para decir yo soy...? Yo los he visto de los 3, los 4. Igual que los he visto que parece... ¿Verdad? Sí, de los 3, los 4. Y si se lo pregunta mucha gente que son gay, te van a decir que alrededor de ese tiempo lo averiguaron. Pero también yo he visto muchachos que... por ejemplo, yo tengo un caso que el padre era un cubanazo y él... Dime con Rick Sánchez. Calixto García tiene su momento también, más allá de mi entrenamiento, ¿no? Entonces, decir, y al psicólogo, porque el muchachito salía y a veces le decía a la madre cómo vestirse, los zapatos, y verdad que se veía bien, tenía mannerisms, se veía así. Sin embargo, a los 17, los 18 años, eso totalmente desapareció. Doctor, también en este caso lo que dicen, porque muchas personas critican a la mamá de esta niña o niño. En este caso, ¿cómo le decimos? ¿Niña o niño? Bueno, fíjate, yo creo que el concepto está en que el muchacho se determine por sí solo. Ok. Ella quiere ser niño. Pues, tú sabes lo que termina. Era niña y quiere ser niño. Y mira la foto, cuando ponemos la foto, no me parece a mí, vaya, no hay algo ahí físico donde uno ve... Han criticado a la mamá porque ella le cortó el pelo, bueno, ella le compraba los jugueticos como de varón. Parece una niña. Sí, pero el concepto está en que si le vas a la contraria, entonces el muchacho se aferra más. No, y muchas veces estas personas se sienten tan solos porque, o en el video que vimos de la niña o del niño, decía que se sentía solo. En varios estados, en Minnesota y en California, están pasando leyes para muchachos que son transgender. Cuando regresemos, un resumen de los mejores videos en las fotos del día. Me encanta este segmento. Y a ti también, aquí en el show de Rick Sánchez.
Hialeah Park Casino y Warriors Boxing presentan ESPN Noche de Combates, un evento que no querrás perderte. Marzo 26 a las 6 p.m. Boletos a la venta en ticketforce.com o hialeahpark.com. Oye, ahora vamos a hacer las fotos del día. Son videos, pero de todas maneras me gusta decir la palabra fotos más que la palabra videos. Y esto te lo trae el hipódromo de Hialeah, Hialeah Park Casino o hialeahpark.com, hialeahpark.com. Tú sabes que hay lugares donde uno puede conducir adentro de una reserva de leones. Hay uno aquí en Palm Beach, Lion Country Safari se llama, por supuesto. Bueno. Es importante, si vas a conducir en un parque lleno de leones, es siempre importante ponerle el pestillo a la puerta del auto. ¿Quieres saber por qué? Vamos a ver. Impresivo, Holy ¿eh? Cow, Cindy. Oh my gosh. Mira el león lo que hace con la boca. I know. Just locked the door. Oh my gosh, I didn't know they could do that. No te lo dije. Es importante ponerle el pestillo a la puerta, que esos leones son inteligentes. ¿Verdad? Esos son leones cubanos. ¿Ah, sí? De la selva de ¿cómo se llama? De Holguín. Bueno, son de los leones del Caracas, de allá de Venezuela, que siempre ganan juegos de pelota. Sí. Ustedes se quieren coger todo. No, esos son leones cubanos. Son cubanos. Sí. ¿Tienen algún equipo de leones? Nosotros sí tenemos equipo de leones. Los leones del Caracas, que ganan bastantes juegos allá en Venezuela. Esos leones en este momento en Caracas ya se lo hubieran comido. Imagínate. No queda nada. No, no, no. Te has probado la carne de león, es riquísima. Oye, pero qué susto, ¿no? Imagínate la impresión cuando te abren la puerta. Mira, mira cómo parece que deben ser. No, que va. Pero no es primera vez que lo hace. Oh my gosh, ese león está entrenado. Claro, ese ya hablando de animales, ¿qué se hace? ¿Qué se hace si encuentras un elefante grandísimo en un hueco? Dale. Pobrecito. Mierda, y eso en África. Se va a morir ahí, ¿no? Hay manera de salvarlo, ¿no? Está empantanado, ¿no? Sí, empantanado completo. Vaina, parece que se metió en el hueco y se llenó el hueco de... Pero mira, vinieron con ayuda. No te puedo creer que lo sacan con eso. Wow. Sí, ahí se hubiera muerto. Están abriendo una salida. Salió. Sí, bueno. Se puede. Bueno, vamos a ver si ahora que están en el Congreso y el Senado también logran salir así de esa manera, ¿no? Mira la gente corriendo atrás, mira la gente como echan a correr. Sí, eso, por si acaso. Esos son los demócratas. Echaron a correr. Oye, te va a encantar este video. Tú sabes lo que es la Nutella, ¿no? Sí. Claro. Usted va a ver a Venezuela, me imagino que se come mucho. Mi hija es fanática de... A mí me encanta la Nutella también, pero es horrible porque es puro azúcar. No sé, pero ya todos los días y está delgadita. ¿A ti no te gusta? Se murió hace poco. A mí, pareciera que sí, pero si era que no era como tal. Bueno, tú sabes que los italianos le ponen el Nutella a casi todo, ¿no? Incluyendo esto. Dale. Nuovo incredibile esperimento con la Coca-Cola e le Mentos, ma oggi grande novità, l'energia, la vitalità della Nutella e in più come sempre utilizzeremo un profilattico, ma questa volta useremo un profilattico al mango. Iniziamo l'esperimento. Prima cosa da fare, prendiamo la Nutella e la andiamo a mettere qua nell'imboccatura, creando una specie di tappo di Nutella che servirà ed è fondamentale per una grande reazione. Coca-Cola, Nutella e Mentos. Bene, a questo punto il profilattico, apriamo il nostro preservativo e ci andiamo a mettere le Mentos all'interno. Non uno, non due, non tre,
ma ben 5 Mentos, sì. Che dai vari esperimenti che abbiamo fatto abbiamo visto che il 5 è il numero davvero perfetto per ottenere la massima reazione possibile. Arrivati a questo punto dobbiamo sigillare. Si intende perfettamente, come se fuera spagnolo. Adesivo. 5 Mentos, sì. 5. 5. Benissimo. Nutella, Mentos ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione perché basta semplicemente far cadere le Mentos all'interno, inizia la reazione. Vai con la reazione. Eccola. Incredibile, ragazzi. La Coca-Cola, la Mentos sta reagendo. Sta reagendo, record del mondo. Record del mondo, ragazzi, guardate, quiero que sepan que mañana regresamos también con más de los mejores temas y los mejores videos aquí en tu show de Rick Sánchez. Nos vemos.